Vamos a hablar de la conquista de América, que es uno de los hitos más importantes en la historia de la humanidad, donde España fue el principal protagonista. Pero en esta ocasión quiero hablar sobre un personaje que se sabe poco, que hay algunas crónicas que lo describen, pero que ha pasado al olvido. Y también hay mucha polémica por este personaje, que es Becerrillo, que es este señor que está aquí. Como podéis ver, Becerrillo era un perro. Era un perro en un alano español, que es una raza autóctona española de la península ibérica, que es el cruce entre un mastín y un dogo. También se dice que viene de los primeros molosos que trajeron las tribus bárbaras a la península ibérica. Como podéis imaginar, es un superperro, es un perro muy bonito, es un perro muy poderoso, con mucha fuerza, muy inteligente y sobre todo muy equilibrado. Y entonces, durante lo que fue la conquista de América, se utilizaron estos perros en todo lo que eran las campañas militares, ya sea en la primera línea de batalla o en una parte más defensiva. Entre estos perritos, entre estos perros, se encontraba este perrito que se llamaba Becerrillo. Y Becerrillo era un alano español del que se tiene constancia sobre el 1511, cuyo propietario se dice que era Ponce de León, que fue virrey, o sea, que fue gobernador de lo que era Puerto Rico, y también se dice que fue propiedad de otro señor que se llamaba Diego de Salazar. Bueno, las crónicas relatan que se sabe de Becerrillo sobre el año 1511, que provenía de una de las perreras de Ponce de León, que fue un gobernador en lo que es el actual Puerto Rico, y que luego fue desplazado por Diego de Colón, que convenció al rey para que le dieran a él ese puesto, ya que este Ponce de León se había enriquecido mucho y bueno, pues estaban las típicas rencillas entre quién se hacía más rico y quién no. Pues, ¿qué pasaba con este perrito? Este perrito pues sirvió en las huestes españolas durante mucho tiempo. Tenía una gran estima dentro de lo que eran los infantes, ya que se decía que este perro era feroz, era muy valiente y era muy leal, sobre todo en lo que era la captura de los nativos y sobre todo en lo que era la captura de todos aquellos prófugos que se escapaban o también en lo que eran las incursiones militares, ya sea en la primera línea de batalla. Se ha descrito a Becerrillo como una máquina de matar, se ha descrito a Becerrillo como un noble animal que tenía la capacidad para distinguir entre el bien y el mal, se ha descrito a Becerrillo como el animal más sangriento que podía haber, sin alma alguna, que lo único que llegaba a destrozar a los indígenas solamente por ser indígenas. Bueno, pues hay muchas opiniones sobre Becerrillo y, por supuesto, como ya sabéis, la colonia y la conquista de América está llena de aspectos oscuros y no tan oscuros. Pero lo que es la historia sobre este perrito, que está bastante olvidado, es que sí fue muy importante lo que eran las incursiones militares de los españoles y sobre todo lo que eran todo lo que era defensivo. Becerrillo murió sobre el año 1514 en una embestida por los nativos caribeños en una de las fincas en las que se encontraba o haciendas en las que se encontraba Becerrillo, haciendo labores de protección después de haber servido durante mucho tiempo, durante muchas batallas, y que se encontraba allí descansando. Pues se dice, lo que dicen los cronistas, es que bueno, pues hubo una emboscada, llegaron los nativos, apresaron a la gente que estaba en ese campamento, mataron a los dueños y bueno, pues Becerrillo, al ver toda esta situación, pues salió en defensa de sus amos, ¿no?, de sus dueños. Y al salir en defensa de sus dueños, pues persiguió a los nativos que se refugiaron en la jungla y otros en las canoas, pensando que Becerrillo no les alcanzaría en las canoas. Pero lo que pasa es que Becerrillo, al ser un perro tan valiente y tan leal, pues sí, se adentró en el agua tratando de alcanzar a los nativos en estas canoas. ¿Qué pasó? Que una de las flechas envenenadas que tenían los nativos le alcanzó en un costado a Becerrillo y murió a las horas. Fue el desenlace que tuvo Becerrillo, pues se sufrió bastante entre las huestes que haya muerto en la muerte de Becerrillo.
se le enterró en un lugar secreto. ¿Por qué? Porque los españoles, los castellanos, lo que querían básicamente era que los indígenas siguieran creyendo que Becerrillo estaba vivo para que sintieran miedo y temor a Becerrillo. El cronista e historiador Bartolomé de las Casas decía en una de sus crónicas que los nativos temían más a 10 españoles junto con Becerrillo que a 100 soldados solos. En eso pues, así puedes contemplar la bravura y bueno, pues y toda la leyenda que se ha ido creando o que se creó sobre este can. Hay que tener en cuenta que los perros fueron utilizados en la guerra bastante, en lo que fue la conquista de América. Empezó Colón con ello y luego con un buen resultado, como lo hicieron los romanos y como lo hicieron otros imperios a lo largo de la historia. Pero creo que, no sé, quería en este vídeo rescatar la historia de este perrito, que yo no creo que haya maldad en los perros, sino que, bueno, pues eran perros, sobre todo los de la perrera de Ponce León, en lo que es el actual Puerto Rico, que les entrenaban para ser perros de guerra, ¿no? Y bueno, pues si cumplían esa función, básicamente. Pero el alano español es un perro muy noble, es un perro con un carácter muy equilibrado, es un perro fuerte. O sea, al ver a un alano español, pues se ve un perro musculado, fuerte, con gran capacidad, pero muy noble y sobre todo muy fiel a sus amos y bueno, pues a sus dueños o a sus cuidadores. Es una de las razas autóctonas que tenemos en España que es sin duda muy bonita y que todavía la tenemos, que no está extinta. Bueno, ¿qué pasó con Becerrillo? Pues Becerrillo tuvo un descendiente que se llamaba Leoncico, y Leoncico fue el perro de Núñez de Balboa. Y se dice que fue el primer perro, bueno, fue el primer perro español, el primer perro europeo que pudo ver el Mar del Sur, como se llamaba en ese momento, al Océano Pacífico. Por lo que veis, en la historia hay personajes súper importantes que están olvidados, como han sido estos perritos. Entiendo que si alguien ve este vídeo y es de Latinoamérica, pues no le hace mucha gracia todo el tema este de Iberoamérica, no le hará mucha gracia el tema de Becerrillo, el perro conquistador, se le ha llegado a llamar, o el valiente, o tal y cual, porque bueno, como ya sabéis, la conquista ha tenido sus partes oscuras y no tan oscuras, pero creo que como personaje histórico sí que merece que le demos un huequito en la historia, ¿no? Y para contar las hazañas de este perro, porque al final lo que hacía era lo que le habían dicho sus amos y para lo que estaba entrenado, y que era un perro bastante valiente y bastante leal. También hay una crónica, hay una leyenda que dice que una de las personas que estuvo a cargo de Becerrillo en un momento, pues este señor quería hacer una broma grotesca a los soldados, o sea, deleitar a los soldados con una grotesca broma o lo que fuese, y entonces mandó a buscar una anciana nativa a la cual él le dio una carta y le dijo que se la tenía que entregar al gobernador. Pues en el momento que la anciana nativa pues se alejaba, pues los soldados ordenaron a Becerrillo que la atacara y la matara. Pues Becerrillo inmediatamente salió detrás de esta señora, detrás de esta anciana, y se dice que en el momento que llegó a la anciana, pues la anciana se arrodilla y le dice: "Señor perro, solo voy a entregar una carta a los cristianos". Y se ve, y lo que dice la leyenda y lo que dicen los cronistas es que Becerrillo la olfateó, la miró y se fue, y entonces en eso probaba que era un perro que sabía distinguir, lo que dicen los cronistas, entre el bien y el mal. Pues ahí estaba la bondad de Becerrillo, ¿no? Y también se dice que luego cuando Ponce de León se enteró de esta broma grotesca o de este absurdo que habían hecho, pues castigó a los soldados y castigó a este hombre también. ¿Ah? Y porque evidentemente era estas cosas que pasan en la guerra que al final del día son horrorosas. Por eso, hay muchas cosas. Hay cosas que se dicen buenas de Becerrillo, otras que se dicen muy mal, pero sin duda fue una parte importante en lo que es la historia de la conquista de América. Y es un héroe, o no sé si llamarlo héroe, algunos lo llaman héroes,
Otros lo llaman un perro asesino, otros lo llaman de muchas cosas, pero sin duda es un personaje de la historia, es un personaje que tuvo un papel fundamental para lo que era la defensa de los campamentos de los castellanos en el momento de la conquista de América y que creo que tenemos que recordar, y me gustaría hacerlo en este canal, que es un canal un poquito de historia, un poquitito de perros y un poquitito de viajes. Y espero que os haya gustado y espero no haber herido sensibilidades a nadie. Pero es la historia y creo que es bonita. Adiós.